autoridades sanitarias y recaudatorias hacen negocio en medio de la crisis económica que viven los pequeños empresarios de la capital quintanarroense, pues a pesar que sus ventas no superan el 30%, los cobros y multas están a la orden del día. Está bajo, tenemos un 30% nada más en el mercado de la carga, está bajo para todos. Todos se quejan de la pandemia y no hay dinero. Todos están bien gastados en las vacaciones ahorita. Tienen limitados ingresos, los cuales apenas les permiten sobrevivir, y han recurrido a la Secretaría de Desarrollo Económico para la gestión de apoyos a los pequeños empresarios, pero dicha dependencia más parece un elefante blanco toda vez que les cierran las puertas. Se sienten amenazados por parte de las autoridades, quienes les indican que, de no pagar, recibirán cuantiosas multas o les clausurarán el negocio. Siguen cobrando, el municipio no perdona ni Cipiplan ni nada, que se lo brinda pidiendo todo igual, todos están trabajando. Se paga lo de la fumigación, ahorita lo de la fumigación y lo de sanitización se paga cada mes, y la fumigación cada 3 meses. El de fumigación vale 2.95 y el de sanitización vale 3.60. Para Notivisión, Rosy Dorado.